Bienvenidos de nuevo al canal de YouTube. En esta segunda parte vamos a hablar de lo que son botes para almacenar el liquid. Dentro de esta parte, digamos, de este capítulo, distinguiremos entre lo que son los botes para almacenar con los botes de consumo, ¿vale? Estos botes los utilizaremos para guardar nuestro líquido, para almacenarlo. Vamos a ir colocándolos por aquí. Este tipo de bote también lo utilizaremos para almacenar. Y este tipo de bote también lo utilizaremos para almacenar. Aquí, como veis, solo son de 10 y de 30 mililitros. Pero aparte de 10 y 30 mililitros, tenemos, por ejemplo, botes de 100 mililitros, botes más grandes. Y supongo que habrá botes de medio litro y botes mucho más grandes. Lo normal es utilizar botes así pequeñitos, ¿vale? También los hay de 60 mililitros. Ya digo que hay un montón. Otro tipo de botes que hay, pero que no se deberían utilizar, estos. ¿Por qué no se deberían utilizar? Porque son transparentes. Si la luz les da, se oxidan antes. Entonces, es preferible no usarlos. Este tipo de bote, también todos son cristal, pero no se deberían usar. Otro tipo de bote que no se debería usar. Y, como veis, hay diferencia entre aquellos y estos, ¿vale? Esto sería correcto, eso no sería correcto. Luego, para el día a día, ¿vale? Aquí también hay otro más de cristal pequeñito, no se debería usar. Para el día a día utilizamos botes para consumirlo, para el día a día o dentro de la misma semana. Este tipo de botes sería correcto utilizarlos. Este tipo de botes, como veis, son botes de otros e-liquids, ¿vale? De otras marcas, ¿vale? O de comerciales, que esto no es comercial, esto es comprado nuevo, pero para poder utilizarlos. Tipos de estos. Hay un montón de tipos, ¿vale? Y hay un montón de botes que podemos utilizar como estos, comprarlos y utilizarlos, o como estos que son de una marca conocida, que utiliza el tapón este rojo, y los podemos utilizar para volver a reutilizarlos, ¿vale? Para el consumo del día a día. ¿Tipos de botes de estos? Hay un montón. Preferiblemente siempre de estos oscuros. Cuanto más oscuros sean, nos tendríamos que separar entre los más correctos y los menos correctos, porque siendo más transparentes son menos correctos, porque les da la luz y se estropean antes el líquido que hay dentro. La luz solar y la luz artificial estropean los líquidos. Entonces, cuanto más transparentes así sean, más estropearemos el líquido. Como veis, tipos de botes de estos hay muchísimos, pero muchísimos, muchísimos, de muchas formas, de muchos tamaños. Pero los correctos, ni me sale el tapón, los correctos son los oscuros, ¿vale? Si os acordáis, esto es Deccan, ¿vale? Es una marca muy conocida, y los productos de Deccan venían en este tipo de botes. Este tipo de botes, que son más oscuros, son mejores que este tipo de botes, que son más claros. ¿Por qué son mejores? Porque el líquido que almacenaremos en su interior aguantará muchísimo mejor el tipo de botes que no les da la luz, o que la luz les da menos, que el tipo de botes que les da mucho la luz, ¿vale? Entonces estamos distinguiendo entre, se me olvidaba, estos también vienen muy bien, los de pico de pato, estos para rellenar atos, ¿vale? Entonces estamos distinguiendo entre este tipo de botes y este tipo de botes. A mayor oscuridad, menor luz les da. Por tanto, el líquido aguanta bastante más, ¿vale? Líquidos, botes transparentes, los utilizamos para el consumo del día a día. Los utilizamos para tener los líquidos poco tiempo en su interior. Es decir, si llenamos un bote de estos, que nos dure máximo una semana, que no nos dure más tiempo. Todos los líquidos que están dentro de botes transparentes les da la luz solar y les da la luz artificial. Y tanto la luz solar como la luz artificial estropea los líquidos, o los estropea más rápido. Sin embargo, estando en botes oscuros, se estropean con bastante más tiempo, ¿vale? Entonces es preferible tenerlos en botes oscuros que en botes transparentes, y evitar siempre que la luz solar o la luz del día les dé, ¿vale? Nos hemos comprado un bote de líquido X, pues el que sea, intentar guardarlo que no les dé la luz solar, ¿vale? En lugares frescos y que no les dé la luz solar.
y a ser posible que no les dé tampoco la luz de las bombillas. La luz de las bombillas también estropean los líquidos, ¿vale? Entonces hay que mirar de resguardarlos de la luz. Bueno, como veis, el capítulo este sobre botes es muy sencillo y muy rápido, ¿vale? Y esto es todo. Venga, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!